llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Ah, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo, no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos, porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola.